Hola amigos de YouTube, he aquí Hitman Loquendero 47, con otro juego mierdero para esta sección, y si se preguntan por los demás, bueno, Usagi y Twilight están estudiando, Juanín se fue a trabajar, y mi amigo CJ se fue a hacer un atraco al San Andreas, así que nada más haré el video yo mismo, puesto que no es difícil, y esos bastardos tienen cosas más importantes, así que, ¿qué más da? Bueno, si recuerdan el capítulo anterior, habíamos reseñado el Sonic Adventure 7 y el Sonic 3 The Blast 5, para las consolas de Game Boy y Game Boy Color. Bueno, pues hoy vamos a reseñar otro juego malo de Sonic, y en esta ocasión, será la versión de Sonic 1 para Game Boy Advance. Sin más que agregar, que empiece la crítica. Bueno, esto es inútil. ¿Por qué ponen esta advertencia de seguridad y salud? Este juego no tiene nada que sea dañino, salvo la decepción que es como port de un juego que fue uno de los mejores de la Sega Genesis. Bueno, y acá su pantalla de título, muy idéntica a la del original, la única diferencia es que ahora tiene un menú. Por Dios, no van ni dos minutos dentro del juego y ya distingo el aspecto de la jugabilidad. Los controles son algo resbaladizos, Sonic no reacciona bien a las órdenes, y a veces el personaje se mueve cuando no presionas algún botón para controlarlo. Pasando al apartado sonoro, la música y los efectos sonoros fueron arruinados, pero eso lo veremos más tarde. Perdón, ¿qué fue eso? Que yo recuerde, cuando atraviesas el anillo del bonus no suena así, a ver cómo suena en la Sega Genesis. Ese sí se oye mejor. Otro problema es el bonus, que también está lleno de fallas. Cuando tocas la esfera con la letra R, que hacía que el escenario girara en la dirección contraria, hace que el escenario se trague. Sobre los efectos sonoros, en esta versión no tienen variedad para nada. Tan solo escuchen cuando mato a un enemigo, rompo una caja de ítem y destruyo una pared. Como vieron, al destruir una pared desaparece por completo. Este efecto también está en la versión para celulares Nokia, jejeje. Pasando al tema de los gráficos, se asemejan mucho a la versión original, salvo algunos errores, como el que vieron sobre las paredes, y otro más que les muestro en segundos. Otro problema de bonus, es que debido al tamaño de la pantalla de la Game Boy Advance, no se ve gran parte del escenario, provocando que te pierdas en el mapa, o de paso caigas así a los paneles de expulsión. Si no me entendieron, me refiero a las esferas rojas que dicen Goal. En la pelea contra Eggman, al saltar encima de su nave, te quedas colgado en ella sin dejar de golpearlo. Esto da como resultado una excesiva facilidad. Esto, quizás, es lo único que pudo llegarme a gustarme en este juego.
¿Qué, verga, fue eso? ¿Eso fue un ruido de explosión? A ver cómo es el original. Ese sí es un verdadero ruido de explosión. Y ahora les mostraré una diferencia que hay en el modo aniversario. Listo, mi trabajo aquí ya está hecho. Sí, eso es todo. En el modo aniversario se puede hacer el spin dash, técnica que no se puede en el original. Y como dato extra, el spin dash también se puede activar en la versión de Sega Saturn, mediante una opción desde el menú de Sonic Jam. Y cuando dije que la música fue arruinada, fue arruinada. Los efectos de percusión marcan un ritmo en el soundtrack del juego. Pero aunque no lo noten, en esta versión, fueron extraídos y como resultado las canciones han quedado muy pobres. Si no me creen, les haré una comparación. Y antes de hacer el resumen, al terminar el juego después de tanto sufrimiento, obtienes una nueva opción llamada Jukebox, que vendría a ser el soundtest del juego. Pero ¿quién carajos quería esto, si la música y los efectos sonoros en esta versión son tan malos? Así que, en resumen, unos gráficos más o menos aceptables, una jugabilidad horrorosa, música y sonido arruinado, la verdad, no hay salvación para este juego. Mejor lo mandamos a la papelera. Y listo, no creí que este port de Sonic fuera tan malo, mejor jueguen al verdadero Sonic 1 de Sega Genesis o en otras plataformas en las que fue porteado, menos esta, obvio. Bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó el video denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios cuál quieren que sea el próximo juego en reseñar. Bueno, eso es todo, desde Chile se despide Hitman Loquendero 47. Hasta la próxima amigos.